tenemos una invitada muy especial. Es nada más ni nada menos que Juliana Barrientos, Miss Bolivia 2024. Sea una vez más bienvenida, Juli. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola Beto, ¿cómo estás? Qué gusto poder estar aquí contigo en esta gran plataforma, poder compartir este momento juntos y bueno, que me pueda conocer también todas las personas que te siguen y me siguen y bueno, que se van sumando en este camino. Bueno, Juliana, todos quisiéramos saber en general cómo fue ese proceso en los concursos de belleza, ya que tienes una profesión sumamente diferente pues, a lo que es el mundo del glamour y la etiqueta y el protocolo. Entonces, ¿cómo empezó todo esto? Creo que nosotros los humanos tenemos la habilidad de realmente adaptarnos, de poder experimentar, conocer, escucharnos. Y para mí este proceso ha sido algo maravilloso porque aprendí muchas cosas que quizás antes no había aprendido. Yo estaba en el área de la ciencia, yo soy una mujer de ciencia, investigación, y para mí pasar a los certámenes ha sido algo maravilloso porque me doy cuenta que Miss Universo es una gran plataforma que realmente empodera a las mujeres y nos abre una brecha a mujeres como yo también, que tenemos que mostrarle al mundo. En mi caso, yo he familiarizado mucho mi profesión junto con la plataforma de Miss Universo. Hablas de el empoderamiento femenino y de todas estas cosas, pero también vemos que tu currículo es que eres políglota. ¿Cuántos idiomas hablas? Hablo 5 idiomas y sí, la verdad que lo que yo busco es empoderar a la mujer, empoderar a las personas que me ven, que siempre busquen su mejor versión, que busquen ir más allá de lo que se les plantea. Las mujeres hemos demostrado que tenemos toda la capacidad para dominar cualquier área del mundo, para poder ser madres, empresarias, científicas, artistas. Realmente tenemos todo. Entonces, creo que eso es lo que busco, que cada mujer abrace su esencia y la faceta que atraviesa en la vida. Es de ascendencia ucraniana por lado materno. ¿Cómo fue vivir con esas dos culturas, tanto de Ucrania como de Bolivia? Porque pues vemos que Europa es una cultura sumamente diferente a la de Latinoamérica. Ha sido algo maravilloso poder tener esta descendencia ucraniana y esta integración con mi cultura boliviana. Para mí, el crecer con la cultura ucraniana me ha permitido conocer mucho también lo que ha sido la historia de Ucrania y eso se ha visto reflejado en mi vida, porque mi mamá y mi abuelita son personas que han vivido, mi abuelita vivió la Segunda Guerra Mundial, es hija post Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría, Unión Soviética, mi mamá vivió la Unión Soviética. Entonces, dentro de esta historia que tiene Ucrania, Ucrania ha pasado por muchos momentos difíciles y esos momentos difíciles han vuelto a su gente tan resiliente y a valorar tanto lo que tienen, que en mi caso, mi cultura ucraniana realmente me permite el valorar mucho la paz, los momentos de paz, valorar mucho la comida. Es algo que yo siempre lo digo porque en Ucrania han habido épocas de mucha hambre. Mi mamá y mi abuelita me contaban que han pasado momentos muy difíciles y eso hace que ellas desde muy chiquita me enseñen a cuidar, a valorar la comida, a agradecer por lo que uno tiene. Y es ahí donde abrazo esta faceta, esta faceta de integrarme con mi cultura ucraniana. Abrazo mis raíces ucranianas, abrazo todo Ucrania, porque Ucrania es un país maravilloso. Ucrania tiene tanto también sus tierras que son tan fértiles, sus flores, su gente que es tan dulce. Entonces mi mamá llega con todo eso a nuestra Bolivia. Y en Bolivia es donde yo tengo esta crianza con ya lo que es una vida de latina, una vida también, Bolivia es un país con mucha diversidad cultural. Nosotros somos un país que tiene tanta diversidad que es nuestra mayor riqueza. Entonces, ahí es donde yo tengo esta integración de dos culturas que es algo maravilloso. Hablas de momentos difíciles y has tenido que pasar por momentos que te han hecho dudar de ti misma.
¿Cómo fue ese proceso por el que tuviste que pasar hace más o menos 3 años, donde el viajar para ti fue algo de escape de lo que estabas viviendo? Sí, mira, hace 3 años yo pasé por una situación difícil, yo pasé por una separación y es algo que realmente una separación, un divorcio te vuelve una mujer muy fuerte porque aprendes que tú puedes por ti misma, que aprendes que no necesitas estar en un lugar donde no te sientes valorada, cuidada, respetada. Y para mí salir de eso no fue fácil y sé que muchas mujeres atraviesan por esta situación donde prefieren quedarse en un matrimonio en el que no se sienten valoradas, pero se quedan porque a veces tienen esa dependencia económica o a veces sienten que por sí mismas no van a poder, tienen esa dependencia emocional también. Entonces, el matrimonio es algo maravilloso, pero cuando realmente ya no está en esa sinergia, y en esa paz, en eso lo que debe ser un matrimonio, un compañerismo, respeto, es muy importante aprender a escucharse y salir de ahí. Entonces es cuando yo tomo la decisión de separarme y para mí, yo lo digo, fue algo que yo nunca me imaginaba que mi terapia o la forma que yo iba a sobrellevarlo era viajando. Me di un año viajando, yo estaba recién separada y claro, yo salí de mi matrimonio con el autoestima en el piso, o sea, yo realmente me decían, vas a ser Miss Bolivia, yo no me la creía, o sea, para mí era algo realmente que no me pareciera real, yo no podía aceptarlo porque decía, no, o sea, ¿cómo voy a ser yo Miss Bolivia? ¿Cómo voy a estar yo de ida a Miss Universo si yo no me sentía bonita, si yo no me sentía que merecía ser algo más respetada? O sea, yo no me sentía tantas cosas, estaba en esa confusión que cuando yo comienzo a viajar, comienzo a darme cuenta que a veces es necesario tomar decisiones difíciles, pero porque un rechazo es una redirección. Entonces, para mí esto fue una redirección en mi vida donde yo aprendo a cuidar de mí misma, aprendo a valorarme, aprendo a no quedarme en lugares donde no se me está dando el respeto que me merezco y aprendo a conocer más del mundo. Y ahí es donde yo entra esta faceta de ser una mujer que viaja, una mujer que conoce, descubre, se integra con culturas, empiezo a hacer voluntariados, empiezo a tropezar, a levantarme, empiezo como acá a salir de este cuadrado en el que estaba. Y ahí es donde yo digo, a veces hacer las cosas que nos asustan son en realidad las tres cosas que uno puede hacer porque ahí es donde está el verdadero crecimiento. Entonces, yo siempre les digo, salgan de la zona de confort, porque salir de la zona de confort es cuando una persona realmente vuelve a crecer. Porque pude haberme quedado muy cómoda, bueno, pasó esto y simplemente me encierro en modo víctima o modo que hasta aquí no sé cómo, pero no, yo siempre he sido, vamos, vamos por todo y aquí han pasado 3 años desde eso y soy Miss Bolivia, rumbo al Miss Universo, profesional. ¿Qué más se le puede pedir a la vida si has logrado muchísimas cosas? Y precisamente, háblanos a todas las personas que no conocemos del tema de la bioquímica y farmacia, ¿cómo es esta carrera en sí? O sea, ¿qué se necesita? ¿Cuántos años son? ¿O qué has aprendido realmente de lo que es el mundo de la bioquímica, que es algo infinito, por decirlo así? Wow, realmente para mí el haber estudiado bioquímica, que es química, biología, y la otra carrera que tengo que es farmacia, ha sido algo maravilloso porque me ha permitido conocer más de la vida, bio es vida, y de qué estamos hechos, y cuál es nuestra fisiología, cómo es nuestro cuerpo humano, lo perfectos que estamos diseñados por Dios, porque realmente yo cuando estaba en laboratorio decía, el cuerpo humano es tan perfecto, cómo funciona nuestro cuerpo es tan perfecto que esto tiene un creador y realmente eso me permite acercarme también más a mi parte espiritual, en la creencia de nuestro Dios, porque yo digo, el cuerpo es muy perfecto, el mundo está hecho con tanta exactitud, entonces para mí estudiar esta carrera me permite también
hacer, crear, diseñar, investigar, que es algo maravilloso también de lo que tiene la parte de esta carrera científica, porque nosotros también investigamos diferentes tipos de principios activos, cosas que son buenas para la salud. A mí me encanta mucho, muchísimo, de hecho, todo lo que es bienestar de nuestra salud, porque al estudiar los componentes, realmente nuestro cuerpo absorbe todo, todo entra a nuestras células. Entonces es algo que yo también a través de esta plataforma he buscado enseñar, que las personas tengan una alimentación consciente, que las personas se entiendan a sí mismas cómo funciona su cuerpo, porque hay momentos que hay que aprender a escucharnos. Justamente hace unos días fui nombrada embajadora de la lucha contra el cáncer. Y esto para mí ha sido algo muy, muy, que me ha llegado muy fuerte el día que recibí este nombramiento, porque al ser profesional de la salud y ahora ser Miss Bolivia, yo soy voz para todas esas personas que luchan por una enfermedad, que la conozco, que la estudio, que sé lo difícil que es tratarla. Y lo que busco es la detección temprana de la lucha contra el cáncer. Es muy importante que aprendamos a escuchar nuestros cuerpos, escuchar las señales, a escucharnos cuando algo no está muy bien, para poder realmente detectar a tiempo y poder tener tratamientos correctos. Hablas de vida, precisamente, y es que en este momento Latinoamérica está pasando por una crisis ambiental demasiado preocupante. ¿Cómo han afrontado esa crisis de incendios forestales que he visto que por los últimos días ha estado, como bien se dice, muy candente allá en Bolivia? Es una situación muy triste, muy dura. Bolivia está perdiendo hectáreas de su flora, de su fauna. Es muy duro. Yo como animalista, para mí ver cómo los animalitos están sufriendo es totalmente desgarrador. Y tenemos realmente una unión entre país, entre hermanos bolivianos, apoyándonos, apoyando a nuestros bomberos que están en primera línea dando guerra a esta batalla, que requiere mucha conciencia también, porque es casi siempre la misma fecha que inicia este tipo de situaciones en el país. Y eso es algo que a mí me duele mucho porque digo, siendo consciente que estamos en las fechas que se empiezan a suceder estos incendios, yo me siento mal conmigo porque digo, ¿cómo puedo estar atenta a dónde van a iniciar los puntos de incendio? ¿Cómo puedo hacer para prevenirlo? Entonces, algunos incendios son ocasionados y realmente eso requiere mucha educación también para las personas agarrar conciencia de la importancia de la tierra para nosotros, porque el momento en el que nosotros tenemos un desequilibrio en la tierra, nosotros ya no vivimos bien como lo estamos. Todo este desequilibrio que hay en el planeta nos afecta tanto a nosotros también en el aire que estamos respirando. Ahorita en Bolivia estamos respirando un aire totalmente contaminado, el cambio climático también se está viendo muy reflejado. Entonces realmente es hora de hacer conciencia de que nosotros podemos prevenir. Y muchas veces dicen, ¿cómo? Si yo solito no hago nada. Y es que yo soy parte de una organización que se llama Econos, Ecología Nosotros, y es tan hermoso el ejemplo que una vez me pusieron, yo soy parte de esa organización hace muchos años, y nos enseñan que con una pequeña cruz, o sea, nos muestran, ¿no? A veces uno dice, yo solito no puedo hacer nada, y nos muestran en una pizarra blanca, y dice, tú piensas eso, y marcan un puntito de la persona que cree que no puede hacer nada, y hay otro más allá que piensa que no, y lo marcan, y marcan, y empiezan a llenar la pizarra con marcaciones de personas que quieren hacer un cambio, pero que piensan que solo no lo pueden hacer, y en realidad cuando sumamos, es masivo, se vuelve algo grande. Entonces, creo que es importante ser conscientes, cuidar nuestro medio ambiente, cuidar a nuestros animales para poder afrontar este tipo de situaciones. Ahorita que ya han iniciado en Bolivia, estamos haciendo donativos a los bomberos, estamos ayudando a recaudar fondos para sus botas, aguas, para que tengan dónde dormir. Y eso he estado trabajando mediante también las redes sociales y también por mi parte, junto con los bomberos voluntarios, pues haciendo diferente tipo de donaciones para que ellos puedan sobresalir a toda esta causa y realmente esto no es por ellos, sino es por todos nosotros. Todos los seres vivos que están muriendo lamentablemente en este hecho. Bueno, Juli, Exacto. vamos para romper más el hielo en esta entrevista, vamos a hacer una dinámica. Esta dinámica
consiste en que algunas personas, amigas mías, me han enviado preguntas diferentes sobre contextos también sumamente distintos, sobre tu preparación como Miss Bolivia, rumbo a Miss Universo, o preguntas que no tienen nada que ver en esto. Entonces, lo que yo te voy a decir es que te voy a hacer una pregunta y me la vas a responder. ¿Lista? Ok, vamos. Listísima, siempre lista. Bueno, como dato curioso antes de empezar, Juliana fue nombrada Miss Bolivia 2024 el pasado 29 de junio. Fue un sábado, esa fecha no se me va a olvidar porque definitivamente era una de las máximas favoritas en su país y en Latinoamérica. Bueno, empecemos. Gracias. La primera pregunta me la envía @divacaromr. Ella me dice: ¿tienes un hábito o un ritual antes de salir a la pasarela? Sí, tengo. Este hábito o este ritual, que en realidad lo aplico en muchas situaciones de la vida. Yo soy una persona que está muy conectada con la parte espiritual, conectada con Dios, conectada con nuestros ángeles, con nuestros seres protectores. Y siempre antes de salir, especialmente, bueno, en pasarela, yo me armo una esfera de protección o una esfera de luz. Y esta esfera yo me la imagino plateada, que está rodando alrededor de mí y me está protegiendo. Me está protegiendo, y que a través de esta esfera entra una luz, y que esa luz entra y sale e irradia. Entonces, para mí, cada vez que estoy por salir en pasarela, yo solo cierro los ojos y empiezo a sentir mi esfera de protección. Espero sentir mi esfera de protección que va a irradiar lo que soy y lo que Juliana es. Y es algo que yo siempre he dicho: yo voy a hacerlo como Juliana puede hacerlo y de la mejor forma que Juliana lo hace. Entonces, para mí esta esfera es algo que me acompaña siempre, y es una esfera que irradia, que bendice, que protege, que encamina. Y la uso para todo. Incluso muchas veces puedo estar viendo personas en la calle, personas quizás atravesando una situación difícil, no me puedo acercar o hacer algo. Yo solo voy lanzando mis esferas de luz para todo lado. Entonces, para mí la esfera es algo que realmente me acompaña en todo. Y de hecho, mi vestido del Miss Cochabamba era inspirado en la esfera de luz. Nos sentimos muy identificados porque yo también cargo mis amuletos, que yo sin ellos no, definitivamente no me siento protegido, pero wow, impresionante que todos tenemos como un poquito de cada cosa para lograr nuestros objetivos. Ay, qué lindo, qué lindo. Es que realmente uno siente, yo digo, tenemos esa conexión con lo divino que está aquí protegiéndonos y cuidándonos. Y nosotros tenemos que sentirlo, tenemos que realmente apoyarnos, porque tenemos eso. Entonces, para mí es algo muy especial, y qué lindo que también tengan esa conexión. Es que definitivamente en el mundo todo es de energía. Bueno, seguimos con la segunda pregunta. Esta pregunta no la envía @NelsonRuiz. Y Nelson me dice: ¿qué no puede faltar en la cartera antes de cumplir con tus compromisos como Miss Bolivia? A ver, ¿qué nos puede faltar en mi cartera? ¿Algún accesorio? Pues siempre llevo lo esencial. Nunca salgo sin la billetera, sin la licencia de conducción, el teléfono. Pero si yo pudiera decir algo especial. Sí. Tengo un San Benito que me dio mi mamá y lo tengo siempre conmigo. Puede ser eso, y es mi San Benito que me lo dio mi mamá. Mi mamá me dijo: esto es para ti, es muy especial, y tenlo. Y realmente, pues, yo ahí lo llevo, y siempre que lo abro siento esa cercanía con mi mamá y esa protección también. Entonces, siempre lo tengo ahí conmigo. Y también tengo como que una pequeña, un pequeño tic, que siempre estoy con labial en la mano. Si yo voy a salir sin nada, salgo con un labial en la mano. Si voy a meter algo en la cartera, va a ser un labial. O sea, para mí el labial es algo que es indispensable, y se ha vuelto recién indispensable, porque yo tuve una época donde en realidad nunca usaba labial, y mi mamá me decía: píntate la boca. Y yo: mami, no, si se ve más linda sin pintar.
¿Y cómo las cosas van cambiando? Ahora para mí el labial es como que tengo un labial en el auto, tengo un labial en la habitación, un labial en la cartera, labiales en todo lado. Wow. Sí. Así como cada ser humano tiene algo para cargar. Por lo menos yo mi perfume no lo puedo dejar de cargar. Sí, así es. Bueno, tenemos la tercera pregunta, esta gran dinámica, por decirlo así. Y esta pregunta nos la envía Bianca Sánchez Uro, arroba Bianca Sánchez Uro. Hola, Bianca. Y ella nos dice: ¿cómo haces para mantenerte tan regia 24/7? Wow, gracias. Creo que aprendí en realidad a abrazar mi naturalidad también, porque ahí también está lo lindo y la esencia de cada una de nosotras. Quizás siempre nos ven bastante peinadas, maquilladas, pero también tengo momentos donde aprendí que mi naturalidad también puede ser muy regia. Y para ser 24/7, pues sí hay momentos donde estoy totalmente sin maquillaje, natural. Entonces yo considero y subo muchas veces historias en Instagram donde salgo sin maquillaje, donde salgo como soy. Hay veces que también digo, hoy me quiero poner pero un pelazo y así y caminar y que tenga ese volumen y que se mueva y maquillarme un poco más fuerte y lo hago. Creo que el estar regia está en la actitud de cada una de nosotras y cómo nosotras mostramos eso. Entonces yo puedo estar de all natural, pero voy a estar regia porque me siento regia, porque amo también como soy, sin maquillaje como con maquillaje. Entonces, yo creo que el mejor consejo que te puedo dar, Bianca, es que tú te ames como eres y que esa actitud que llevas cuando acabas de salir del salón, la lleves también cuando te despiertas y cuando salgas para caminar o cuando salgas al trabajo, que la lleves siempre contigo. Esa es la actitud regia que te va a hacer irradiar. Definitivamente sin palabras, pero para seguir con la emoción, porque ya faltan menos de 2 meses para el Miss Universe en México, y todos queremos saber qué va a pasar en ese momento final donde digan: pasen adelante Bolivia y digámoslo así, y Colombia, tómense de las manos. ¿Qué va a pasar por tu mente en esos segundos? ¿Qué piensas que va a suceder en tu vida en ese momento final donde vayan a nombrar a la Miss Universe y donde digan Bolivia? Mira, solo con lo que ya me hiciste imaginar el panorama, yo tengo ahorita unas mariposas en el estómago y se me puso la piel así como, a flor de piel, así como la piel chinita, estoy así como, oh my God, no, estoy feliz, estoy emocionada, estoy sintiendo como emoción, realmente digo, lo logré, logré, mi país está feliz, yo busco eso, busco que mi país se sienta orgulloso, que mi país se sienta súper dichoso, que mi país sienta esa felicidad, que grite, lo hicimos y se levanten todos y lo celebren. Eso es lo que así sentí. Ahorita tengo estas maripositas que estoy imaginando y manifestando. 2006 no clasifican con decir ella merece la corona, y con una persona tan preparada como tú lo van a Muchas lograr. gracias, Beto. Y Muchas antes gracias. de ir culminando en esta última parte de la entrevista, bueno, todos me lo están pidiendo y es que yo quiero ver ese grito de cuando te presentes en la preliminar de Miss Universe. Ok, ¿Cómo sería? vamos. Juliana Barrientos Gaedri, Bolivia. Wow, impresionante. Ya se siente la vibra del Miss Universo, ya se siente. Ya se siente, ya se siente. Y antes de terminar, también tenemos un juego. Este jueguito es que de las dos opciones que yo te voy a dar, tienes que escoger solamente una. Oh, Entonces okay. vamos de un solo. Bueno, ¿qué prefieres? ¿Un plato paceño o un silpancho? Silpancho. ¿Qué prefieres? ¿Cochabamba o Santa Cruz?
Uy, ahí sí me la pusieron súper difícil, porque yo nací en Cochabamba, vivía hasta mi niñez en Cochabamba y me crié toda la adolescencia en adelante en Santa Cruz. Entonces yo realmente me debo a las dos ciudades y aquí sí me van a tener que permitir, pero abrazo a las dos ciudades, Cochabamba y Santa Cruz. Por favor, díganme que sí. Bueno, se la vamos a valer ya que eres la No, misma solo Olivia. esta. La tercera es, ¿qué prefieres? ¿Bolivia o México? Ay, bueno, amo México. México ha sido mi lugar de sanación, mi lugar de recreación, de reinvención, de brillo, donde recuperé mi luz. Pero me quedo pues con mi amada Bolivia. Represento a Bolivia y soy boliviana, orgullosamente boliviana. Incluso supongo que vas a tener una fanaticada grande porque tienes mucha, o sea, o tienes familia allá en México. Entonces. Sí, y también me preparé en México, en Aguascalientes, en Guadalajara, con un gran equipo. Así que tengo familia en Mérida. Entonces, la verdad que sí tengo, para mí llegar a competir en México es como competir en casa. Y ellos están ahí haciendo porras, diciéndome, vamos. Muy a gusto. Ya, es que ya, es que eso es ya, o sea, es que definitivamente es ya. Pero bueno, hemos llegado al final de esta grata entrevista y antes de terminar, quisiera unas palabras de Juliana para todos los televidentes del canal Bob's Mood. Para todos los televidentes que hoy me están viendo y escuchando y quizás se han sentido inspirados por algún mensaje o algo que di, yo solo les quiero decir que realmente pueden con todo. Pueden con todo lo que sus corazones desean, anhelan, que realmente la clave está en ser constantes, perseverantes, determinados y requiere mucha, mucha paciencia. Pero yo sé que ese sueño que hoy tienes en tu corazón o esas ganas de aprender algo nuevo, algo que te inspiró y estás preguntándote si puedes, claro que puedes, porque realmente nosotros vinimos a este mundo a lucirnos, a brillar, a disfrutar cada una de las cosas que tiene para ofrecernos. Así que yo te digo, arranca ya, empieza, inscríbete, toma ese viaje que quieres tomar, entra a ese trabajo, emprende. Realmente lo que tu corazón desea hacer, tú puedes hacer. Muchísimas gracias, Juliana. Una Gracias, mejor muchas gracias. invitada no hemos podido tener. Te esperamos con los Gracias. brazos abiertos acá en algún momento en Bogotá, incluso ¡Wow! ¡Qué también. lindo Bogotá! Yo estuve hace un poco, bueno, estuve hace unos añitos en Bogotá y yo quedé encantada. Me encantó. Ay, no, muchísimas gracias. Igual acá con los Cultura, brazos cantidad de cuartos. abiertos Muy y lindo. ojalá. Sí, así que gracias. Y ojalá vinieras con ya de visita como Miss Universe. Entonces, definitivamente acá, bienvenida. Muchas gracias, gracias querido Beto. Realmente para mí ha sido un honor, un orgullo poder estar aquí, compartir contigo. Te sigo hace bastante, te admiro muchísimo también. Así que gracias por darme este espacio y hoy pues apoyar también a Bolivia rumbo al Miss Universo. Bueno, muchísimas gracias. Y ella es Miss Bolivia 2024. Síganos en nuestras redes sociales como arroba canal BobsMoo y también en nuestro portal web www.bobsmoo.com.